Sí, acabo de poner. Yo he hablado tanta paja y acabo de poner. Acabo de subir un número. Bueno, mira, le va a tener que.
No, ahí te escuchas, no. Ahora sí. Ah, ok, ok. Es que ahora sí. Hey, bueno, creo que vas a tener que bajar un poquito porque se oye ahora el... se escucha mal. Sí. No, tranquilo. Lo había subido ahora por eso. No, pero ya, bienvenidos entonces, ahora sí. Bienvenido. Welcome. Bienvenido. Amigos. Como tú tienes que hablar portugués. A la quinta ronda de... la segunda parte de la quinta ronda de este torneo de Splatoon Summer Challenge 2021, la comunidad de Splatoon aquí en Panamá. Así es. Bienvenido, muchachos. Así como dije, Bernito. Esta es la quinta jornada, ¿no? Si no me equivoco, la quinta jornada. Sí. Así es. Del Summer Challenge. Hoy termina la jornada entrante. Como así bien, luego ya luego es. Mañana ya empezamos. Mañana viene la salsa, viejo, que tú no sabes. Ay, papá. Oh, pues mañana viene la salsa, mañana viene la gente con fuego. No en fuego, con fuego, por favor. No en fuego, nada de gente en fuego aquí. De eso hay que preguntárselo a Pumo, pero después le preguntamos esa vaina. Muy buenas a todos. Buenas a todos. Buenas noches, señores y señoras. Vemos aquí a los equipos FIFO 7 Option y los manes que se la rifan. Yo me la rifo, si no estoy incorrecto, se llama el equipo. Yo me la rifo. De todas maneras, se la rifan, no se la rifan, los manes van ahí con todo. quería decir que saludos al chat ahí que estoy viendo en la pantalla, pero entrando a lo que es el match, el match de hoy, siento yo que va a ser un match fuerte, déjame decirte, un match parejo, pienso yo, en mi opinión, en mi humilde opinión, siento que va a ser un match parejo. Siento que va a ser un match donde ambos equipos van a dar todo de sí, van a intentar sacar provecho de las partidas lo más que se pueda. Me imagino que no sé, no quiero mandar una maldición del caster ahora, pero pienso que los puntajes van a estar un poco distantes, que va a haber mucho dame que te doy, un equipo va a tomar la delantera y después el otro se la va a robar, pero no sé. Vamos a tener que ver, pero sí pienso que los equipos que se están presentando hoy, que es Pius Nebran Option o Puano, como quieran decir, y yo me la rifo, siento que son equipos muy fuertes, la verdad, no espero menos de todos estos jugadores que se encuentran aquí, y bueno, vamos a ver qué nos traen hoy. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver, yo sé que estos juegos no van a ser nada fáciles, eso sí te lo puedo dejar claro, tú lo sabes también. Así es. Sí. Mira, vamos a saludar también, quiero saludar en portugués, quiero dar la bienvenida en portugués, ya como tengo adelante. No tengo aquí una copia porque tuve que ponerla, por lo menos dije que se pronuncia. así que lo diré. Ay, pero aprendiendo. Bienvenido a segunda parte de la quinta jornada del torneo de verano Splatoon 2021. Más o menos, así es. Hey, mijo, tú me hablas así, yo te creo totalmente de portugués. Yo ni siquiera preguntaría si de dónde eres o qué. Hasta diría que hablas brasileño, aunque el brasileño no existe, pero bueno, ¿qué te puedo decir? No, pero en lo que van haciendo eso, voy a tirar los modos. Dale. Hay que hacer los análisis también. Así es, no, sí, es. Gracias, gracias. Estoy en, ¿cómo se llaman estos? Chusofren, acabo de ver un chiste ahí que hay ya la vida, pero bueno, lo hablamos luego. Vemos aquí a Mirale estrenando el Randomizer para ver cuáles son los modos de hoy. Y vemos aquí que el primer modo que salió es Splat Zones, Rainmaker, Turf War, Clan Blitz, el favorito de la comunidad, y para final, Tower Control. Ay, papá. Así es, mira, así es. Mira, y tú no eres el tercero, mira tú. Papá, pura pintadera aquí. ¿Cómo se llama el juego? De Splatoon. Oficial, está claro, Frank. Mario Pintura. Mario Pintura, Mario. ¿Qué pinta? Claro. Mario Pintura. Ah, Mario Pintura, Mario Pintura. No, no, tranquilo. No nos equivocamos en algún momento de nuestra vida. Sí, lo siento, lo siento. No, tranquilo. Ay, yo no sé si la gente en el chat. Ajá, decía.
Pero sí, como todas las consolas son Nintendo y todos, sí, los juegos son Mario. Todos los juegos son Mario. Todos los juegos son Mario. Mario Bichito, alias Pokémon. Yo no sé, como le quieran decir, como lo quieren llamar. Mario Pelea, Smash. Exacto, Mario Pelea. Mario Carrito. Mario Carrito, Mario Cohete, todos son Mario. Mario Cohete, todos son Mario. Mario Casa Dinosaurio, todos son aquí, Mario. Mario Dinosaurio. Pero bueno, Chuzo, no sé si la gente en el chat ya vio el super chiste que tiró Cinder para iniciar el día. Yo creo que vamos a tener que hablar con el Overlord para poder iniciar los bans. Pero hey, fue un buen chiste, yo me reí. Yo digo que fue un buen chiste, pero Cinder, hay que parar, amigo, hay que parar. Ese chiste yo creo que es de... ¿Cómo se llama esa vaina? Ese chiste de... Ay, caray, ¿cómo es esa vaina? Ese es de matemático. Sí, ese exacto, matemático. Ese es para la gente, tú sabes, ¿no? Que tiene que IQ alto y vaina. Sí. Claro. Ay, Dios. Pero bueno, okay. Mira tú, vamos a ver Splatoon en el Ancho V Games. Así es, así es. Y bueno, antes de eso quiero decir que Paquetoso es el que nos está patrocinando aquí ahorita mismo. Paquetoso te ayuda, Paquetoso te trae tus cositas de internet, que compras por internet. Mira, de hecho, hace un momento, un poquito antes de las 9, porque claro, hay que, todo con el respeto de lo que las autoridades están diciendo aquí en nuestro país, que a las 9 tenemos que estar guardado en la casa. Así es. Una amiga de la escuela, que es vecina mía de la barriada al lado, vino a buscar un paquete que pidió ella por internet. Así es. Casi a las 9 de la noche vino a buscar su paquete. Chuzo, imagínate. Pero, hey, ¿estás seguro? Porque pensemos que no hay virus, que estamos en la normalidad. Hey, tú me dices que, hey, voy a pasar a buscarlo, voy para allá, yo estoy aquí en la casa. Hey, vete. ¿Quién te da esa facilidad? ¿Quién? Nadie, exacto, nada más paquetes. Así que tengan en cuenta eso, muchachos. Hay que tener chicos, en cuenta eso. Tenemos los bars de armas. Es verdad, muy importante eso. Súper importante. Dale, mira, vamos a ver qué hay por ahí. Vamos a ver cuáles son los bans de hoy. Voy a chequear eso aquí en el canal de Discord un momentito. Y vemos aquí que el baldazo de parte del equipo de Puguano, baneamos el TTTEC, que supongo que es el Tentatec. Debe ser. Puede ser, no recuerdo, o sea, me suena que Tentatec es algo, pero no recuerdo qué es el Tentatec. así que ahí me dirán en el chat o stream, acá producción me va a avisar que es el Tentatec, pero vemos que también banearon los Slushers y la Slushing Machine. Tentatec solo hay uno y es el Splattersot hasta donde sé. Bueno, tienes un buen punto, así que te voy a dar esa. Vemos aquí que Puguano no se va a arriesgar con las armas de corto alcance, que son los slushers y las cubetas. Armas que son súper buenas en corto alcance, armas que son súper buenas para hacer daño. Armas que, Chuzo, como dice el buen panameño, si te ahuevas, te agarran fren y te matan. Uh-huh. Y vemos que el baldazo del equipo de Yo Me La Rifo, vemos el Tentabrela, eso es un buen ban. El Splash Charger y el Splatter Shot Pro. Bans fuertes. Puedo decir que bans, alguien puede decir, ban general, están baneando ahí unas cuantas armas ahí, porque ven el Splash Charger, el Splatter Shot Pro. ¿No? Pero la verdad, me imagino que están buscando banear armas fuertes que tienen el equipo enemigo. Para eso son los baldazos de agua fría, poder bajar, no la ofensiva del todo, pero poder bajar por lo menos el nivel de conformidad que tiene el equipo con ciertas armas, porque uno nunca sabe, puede ser que Chuzo, tú practicaste toda la semana con tal arma y de la nada Chuzo vino acá el baldazo y bueno, vas a tener que improvisar con otra arma, ¿no? O quién sabe, a lo mejor te pusiste a practicar con otras armas porque sabías que iba a venir el baldazo de esta arma. Así es, sí, de hecho así mismo, yo he visto que han estado practicando con diversas armas justamente por esa razón, porque así es, porque luego les banean las armas, entonces, ay, no puedo jugar con mi arma, ya, en el último pasó, a mí me pasó. es verdad. En todas las maneras, a mí en una nada más no me banearon la mía, y la gente está harta de que yo les tire las bombitas, pero bueno, les voy a seguir tirando las bombitas, se las voy a seguir tirando.
Así es. Señor Snake, aquí, ese man, donde tú vayas, ese man te va a matar con una bomba, pero hey, efectivo y eficaz, efectivo y eficaz, lo que se quiere aquí. No, y mira, y lo más curioso es cuando juego con Pumo, él me dice, ¿cómo es que me dice? Él me dice, me tienes que decir a quién mataste. Yo a veces tiro la bomba y yo digo, yo maté a alguien, yo no sé, maté a alguien, yo ya digo, porque no sé. Ahí hay alguien muerto. Exacto, que se muere, se murió. Punto. Me imagino, no, pero sí, está bien. Y la verdad, ¿cómo se dice? Es bueno, siento que los baldazos de agua fría, a pesar de que es algo para poder desbalancear el equipo totalmente, pero una táctica para poder el equipo, para poner a tu equipo, si eres tú el que tira el balde, a ponerlo un poquito en ventaja, sabiendo que puedes contrarrestar la ofensiva o ya sea las tácticas que utiliza el equipo oponente. Y es bueno, pues, porque también incentivas a las otras personas a utilizar otras armas que quizás nunca han usado. Uh-huh. Así es. Sacar la zona de confort. Hay que hacer eso. Créeme que aquí desbalanceas a todo el mundo. Se pasa bien, pues estás esforzándote y eso, y no sé qué. Eso te va a pasar bien. Exacto. Y también para poder... incluso iba a inventar otra palabra, pero para poder un poquito más de diversidad en el playfield, y uno nunca sabe, también uno puede agarrar un arma, o sea, puede sacar el factor sorpresa, puede sacar una bajo la manga que uno no espera, así que uno nunca sabe, la verdad, uno nunca sabe, y va a empezar el match, señores. Va a empezar, vamos para allá. Así es. Vamos a ver qué nos depara el futuro hoy. Empezamos el modo pintazona en el ancho B Games. El naranja es cubano y el morado es yo me la rifo. Empezamos ya. Empezó el match, señores. Y vemos aquí que el equipo amarillo, que es el equipo Cyber Option, agarró una posición bastante balanceada, puedo decir yo. Vemos que el equipo de yo me la rifo agarró la torre de una vez. El equipo de yo me la rifo está optando por una... La zona, disculpe. tranquilo. Vemos aquí que el equipo de yo me la rifo... mataron a tres personas del equipo de yo me la rifo. Muy buena jugada de parte del equipo de FIFA Cyber Option. Ahí vemos a Marty Chan desde lejos con el Jet Squelcher. Me imagino que está usando la variación que tiene los misiles para poder pintar la torre. El equipo de yo me la rifo reposicionándote. Exmas aquí para matar a uno. Pudo conseguir ahí el trade, la asistencia, mató a otro. Buenísima. Así es, una buena manera de recuperar. Así es. Muy buena ejecución ahí de parte. Van a ir a presionarlos a la base de ellos. Mira cómo van. Así es. La zona no me la quitan. Yo voy a la base de ellos y les doy. Y así es. Uy, aquí vemos a Nate que está ahí scouteando la zona o mirando la zona, sí, analizándolo para ver por dónde se puede mover, qué puede hacer, dónde puede jugar. Porque la verdad, aquí Splatshows, al igual que Turfara. Al parecer, alguien del equipo de yo me la rifo consiguió un doble. Un triple ahí. Nada más solo queda Hikari vivo en la zona. Mira que super kills de Cloud. Buena de Hikari ahí matando a, creo que fue a Xmas, que le estaba empujando. Pero como decía, la verdad, aquí vale la pena, o lo que es importante es mantenerte vivo. Al igual que en Torfware, tú quieres todo el tiempo quieres todo el tiempo del mundo para estar vivo, para poder pitar, para poder enfocarte en el objetivo. Buena ahí del equipo de Pierce Zero Noxion, tratando de cubrir la zona, buenísima. Como el kill en la zona. Pintando, buenísima. En realidad fue súper buena. Así han es. Esta pintada buena de Pumo, ahí cancelando a Ekron, que lo está empujando. Pumo está buscando el segundo kill. No puede. Sí. Tienen sobre un minuto más ahí para poder restablecerse, reagruparse y ver qué van a hacer para volver a tratar de tener el control. Pero bueno, tampoco se la están dejando fácil el equipo de yo me la rifo, ¿no? Así es, y aquí vemos que Pierce Cyber Innovation recobró la zona. Ahí veíamos que estaban batallando para ver quién controlaba el centro. Ganó el equipo de Pierce Cyber Innovation. Pero vamos a ver cómo se reivindican estos jugadores. Ahí vemos a Nane tratando de rolear, a ver si consigue un kill. No logra conseguirlo, pero consigue lo suficiente como para poder desconcertar al equipo, para poder marearlos un poco, para poder sacarlo de su zona de confort y poder empujar a Blitz ahí apañando con el Injet. Estamos viendo que quieren matar a Blitz. Blitz en zona, Blitz moviéndose. Blitz buscando ahí el doble, consigue uno,
Como ese consigue el segundo, no puedo conseguir el segundo. Buenísimo de Neyne ahí cerca de la esquina. Va a saltar hacia atrás, no puede hacer nada ahí. Buenísimo de Neyne. Esto me suena que tiene rayo. No. Pensé que tenía. No, ya tiene nube. Generalmente hace eso cuando hace tiene rayo, va para atrás y me empieza. Pero. Sí, exacto. Es muy común ver esa táctica de parte de jugadores que tienen un Stingray, pero aquí vemos que como esta zona, aquí estamos viendo. Que los jugadores, creo que nadie tiene Stingray, no, porque el único Jet Culture que hay es la variación de los Stingray. Y vemos aquí que Piece of Zebra Oddson está empujando, haciendo lo posible para poder conseguir los más puntos que puede. Buen flank ahí de Name, pero la cancelan. Pero ahí el equipo de Piece of Zebra Oddson controlando la zona, están muy pegados. Si alguien se le acerca y mata a uno, es GG para el equipo de Piece of Zebra Oddson. Ahí tratando de defender a su compañera que va a saltar. Buen armor de parte de Hikaru, porque la verdad le podría haber servido. Viene el Puyabo. Le pudo haber servido a Nain para mantenerse ahí vivo. Mataron a Pumo, Nain y Hikaru ahí del lado derecho. Exmas intentando hacer que retrocedan menos de un minuto en el marcador. ¿Lo lograrán? ¿No lo lograrán? Están, bueno, no están parejos, pero tampoco, ya te digo, de nuevo. Se me fue el nombre. Yo me la rifo, perdón, yo me la rifo, está dándolo todo, pero Piece of Zebra Oddson, como su nombre lo dice. Así es. Y están tratando de igualar las cosas. Faltan 30 segundos, no sabemos cómo va a pasar, cómo va a haber esto. No me atrevo a decir que hay un claro ganador, a pesar de que, ¿cómo se llama? De que yo me la rifo es el que está ganando. Así pero es. Todavía no lo veo. Sí, exacto, no podemos decir que hay un claro ganador, pero sí podemos decir que Piece of Zebra Oddson está batallando ahí por conseguir la zona. No dejan que el equipo de Yo Me La Rifo consiga siquiera pintar ahí. Y todos están vivos. De parte de Cloud. Yuri, el Buya, hay tiempo extra. Buenísima ahora, ahí. Se mantienen vivos, se pueden mantener más vivos. No. Esto acabó. Esto fue a favor de ¿cómo se llama? De Yo Me La Rifo. Pero así estuvo muy reñido, ¿eh? En realidad sí, el match muy parejo, muy parejo. Tenemos parejo. Otro chiste en el chat. Aquí estoy viendo. Y dice que le pregunta a Arius Sama que ¿a dónde dejaron a Exi? Y dice nuestro productor Mira, Alice dice, se fue por la exit. Ay, ya la hombre, están parqueando mucho con Cinder, gente, ¿qué está pasando? Pero exacto, te quieren quitar el título, amigo. Te quieren quitar el título. Puro loco, puro gracioso de aquí en el chat, puro payaso de lo que hay aquí. Pero bueno, volviendo volviendo a los matches, un resumen del primer match que acaba de pasar, como dije, un match muy reñido, muy peleado, y ahí se vio que el equipo de Piece of Zebra Oddson no estaba dejando para nada que el equipo de Yo Me La Rifo consiguiera un knockout, inclusive en el momento donde quizás bastante gente puede haber pensado de que Chuzo ya ganó el equipo de Yo Me La Rifo cuando le faltaban que 8 puntos en el marcador. Vino Piece of Zebra Oddson y dijeron, no, la zona es nuestra, y consiguieron bajar el marcador a una cantidad reducible, la verdad. Mucha gente, por lo menos en rank, cuando ya ven esos números, se rinde o dice que Chuzo ya la pelamos y no sé qué, pero aquí vemos que Chuzo, el equipo de Piece of Zebra Oddson estaba peleando súper duro ahí para poder mantener el control de la zona. No dejaban que el equipo de Yo Me La Rifo, a pesar de que el equipo de Yo Me La Rifo hubieron instantes donde pudieron pintar la zona para que el equipo de Piece of Zebra Oddson no consiguiera más puntos, ellos no se dejaron. Y la verdad, a eso me refería. Aquí todos van a ganar y todos van a darlo. Lo peor, créeme, que van a haber instantes donde vamos a decir, Chuzo, ¿quién va a ganar? ¿Uno va a ganar este? Y me imagino que en ese momento donde pensaste que alguien iba a ganar, la tortilla se puede voltear. Cualquier cosa puede pasar hoy. Así es, y mira también que ocurrió otra cosa curiosa, de que, bueno, no es cosa curiosa, sino que eso es lo que suelen hacer los equipos. Apenas, ¿cómo se llama? Los de Yo Me La Rifo tuvieron la oportunidad de que pintaron la zona al principio, se fueron directamente, dice, la zona está pintada, toda esta gente está hacia arriba de su base, yo me la voy a rifar.
y me voy a la base de ellos a jodernos. Y se fueron para allá. Y ahí tomaron una clara ventaja. Ahí fue que pudieron tomar una clara ventaja. Sí, y, bueno, y se vio que el equipo está optando por una ofensiva bastante dura, bastante dura. Están tratando de oprimir al equipo, diría yo. O, bueno, no tanto oprimir, pero sí están buscando hacer el mayor daño posible. Están empujando con todo. Se está mostrando mucha agresividad de parte de ambos equipos. Y bueno, imagino que va a ganar el perro más rabioso aquí. No sé quién vaya a ganar, sinceramente. Me quiero mantener imparcial. Nunca sabe, pero igual. Nada más lo digo. Sí, así que... A veces mejor y calladito. Bueno, tienes razón. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar hoy, qué va a pasar en el siguiente match. El siguiente match, si no mal recuerdo, es... si me puedes confirmar ahí, Eduardito, ¿qué es, dice ahí? ¿Cómo se llama? Mejorado en el Jardín Botánico. O sea, yo tengo ya la traducción integrada ya. Ya la tienes comprada. Sí. Eso está bien. Y Chuzo, Jardín Botánico, primero que es Skelton, si no estoy incorrecto. Chuzo, un mapa que, en mi opinión, bastante divertido sarcásticamente, porque Skelton es un mapa, Splatoon 1, un mapa que se conoce por su diseño cuestionable, porque muchos mapas de Splatoon 1 son diseños cuestionables o diseños lineales. Puede ser que el stage esté diseñado de una manera que ambos equipos estén en desventaja y desventaja al mismo tiempo. No sé cómo explicarlo, pero por lo menos en Kelpdom hay una... Bueno, jugadores de Splatoon, menos que ya saben esto, todo el mundo sabe esto, que si uno se va por los rieles, uno corta bastante distancia y logra conseguir... anotar bastantes puntos con solo moverte por ese riel, y ni siquiera tienes que moverte tanto. En cambio hay otros mapas que sí son súper difíciles de poder obtener puntos, o por lo menos encontrar una ruta que sea buena para poder tú anotar, y eso frustra, y saber que hay un mapa donde literal es de que, hey, vete por aquí y vas a ganar totalmente, es como, ay, maldita sea este mapa, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Lo malo de estas rutas que están aquí arriba, por lo menos en este escenario en específico, tenemos unas paredes, por decir algo, como a media altura, que a veces necesitas treparte por lugares donde puedes pintar. Hay veces, y depende del modo de juego, a veces puedes pintar o a veces no puedes subir por allí. Y si subes por las rampas y te vas por los rieles, estos que no son de pintura, que estos son unos rieles que son rejillas, y tú no puedes volverte calamar para esconderte o recargar tinta. Entonces, por lo menos para mí este escenario es un poco frustrante, la verdad. Sí, muy la verdad, muy dividido. Un mapa que te puede jugar a favor, un mapa que te puede jugar en tu contra, porque si el equipo sabe explotar esa... no voy a decirlo glitch, porque la verdad no es un glitch, pero si el equipo sabe explotar muy bien esa estrategia, créeme que estás en el lado del perdedor, sinceramente. Ha pasado, a mucha gente le ha pasado, que revientan el PS, se van por ese lado y bueno, ganaron. Y no te das de cuenta porque pasa en segundos, en cuestión de segundos. Así que diría yo que si alguien de cualquier equipo sabe abusar mucho la estrategia de este mapa, es el equipo que se va a llevar el win. O quién sabe, a lo mejor el equipo que se lleve el win sea el equipo que sepa contrarrestar esta estrategia. También. Así es. Reales arriba, no sé, para mí es un poquito confuso, todavía no les hallo el truco, y eso que yo cuando no jugué Splatoon 1, pues no tenía Wii U, pero jugué Splatoon 2 desde que salió, y no sé, estos reales todavía me rehúso, no sé. te entiendo. Bueno, yo quiero saludar a los que están viéndonos ahorita mismo. Aprovecho, mientras empieza el juego, tenemos una buena cantidad de espectadores, la verdad, aquí. Acaba de entrar Belén, tenemos a Perjuice, Marilu, con EZ, Julio Duarte, Cinder, Ariusama, bueno, nuestro productor y emisor Mirali, Body, ¿quién más? Ángel XD 13268, que ese no eres tú. No, definitivamente no soy yo. DMS
L-A-Y-E-R-P-R, yo ni sé, ya lo digo, lo deletreo porque no sé. Bueno, en fin. Mucho texto. Mucho texto, pero bueno, en fin, todos aquí vamos a empezar la batalla. Así es, vamos a empezar el round 2. Round 2, ¿habrán 5, habrán 4 o solo 3? No sabemos, el Rainmaker por ahora, el pez dorado en el jardín botánico, el azul Pigeon Hunter Option y el verde yo me la rifo. Y empezamos con el clásico bulla de parte del equipo de Pigeon Hunter Option. Así es. Vemos ahí a Martichan tratando de matar a quien está llevando el Rainmaker. No sé quién lleva el Rainmaker ahí del equipo de... No, aún no lo lleva nadie. Reventó el Rainmaker el equipo de los que se la rifan. Pero oh, ahora sí okay, la okay. Ahora, lo siento. Vamos, mapi. Pero aquí perdón, la pantalla, perdón. No, sí. Aquí vemos al equipo de Yo Me La Rifo en una situación un poquito apretada, diría yo, porque ellos se encuentran en el spawn y el Rainmaker se encuentra cerca del spawn. Ahí vemos al equipo de Pixel Gran Austin tratando de conseguir speaks, tratando de empujar. Bueno, se llevaron a 3. Creo que este es el momento para poder empujar, el momento perfecto para poder conseguir más puntos. Ahí vemos que están, me imagino que el equipo no decide aún quién va a agarrar el pez o están esperando una jugada para poder luego agarrar el pez. Creo que hubo desconexión de parte del equipo de Pixel Gran Austin. Correcto, hubo desconexión de parte del equipo de Pixel Gran Austin y no sé por qué quiero pensar que fue Celeste, ¿eh? Chuzo, diré que no fue ella. Estoy viendo aquí que creo que fue el mismísimo Rayo McQueen, nuestro amigo Hikari. No, ese es Hikaru. Creo que Hikari no está jugando. Que de hecho le mandamos un saludo. Ya dijo que el disconnect sí causa repetición. Sí. Okay. No, estamos clarito porque estaba dentro del tiempo. O sea, no, eso es indiscutible. Aquí no se dice nada, aquí no es. No hay que decir nada. Así es. Vamos a ver quién fue. Yo creo que fue. Fue Hikari, ¿viste? Sí, él tenía el escudo. Ah, está jugando, yo juraba que no. Es que él tenía su consola en reparación, debe ser que ya la tiene de vuelta. Qué bueno. Chuzo, buenísima. Clutch, super clutch. Esperemos que no haya más desconexiones, esperemos que esto sea. Esta conexión fue patrocinada por Kevin Awareness. Sí, tienes toda la razón. Quiero creer que son cosas que pasan, la verdad. Nuestros proveedores de internet aquí en nuestro país son una pupú. De verdad que sí. Cable, cable onda, si me están escuchando, la verdad es que no me interesa. Pero si nos quieren patrocinar, entonces las cosas son diferentes. Pero por ahora me sigo parando en la decisión